GeoPreven Unimag es el nombre de la aplicación y página web creada por investigadores miembros de los grupos de investigación en Psicología de la Salud y Psiquiatría y Ciencias del Cuidado de Enfermería, adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Alma Mater. Bueno, este es el inicio de la aplicación como tal. Tiene tres pestañas. El inicio, donde dice que la aplicación está diseñada para cumplir las normas de bioseguridad en los tiempos de pandemia. Pues invitamos a explorar las opciones disponibles y se da una primera recomendación en este caso, que es limpiar regularmente el celular. La primera pestaña es el mapa, que era lo que decía Ocarly, ubica y localiza la zona de riesgo en que se encuentra la Universidad del Magdalena. El proyecto que fue seleccionado en la convocatoria para conformar un listado de proyectos de innovación elegibles para obtener financiación proveniente del Fondo de Investigación FONCiencias 2019 de la institución se tituló Escala de Riesgo y Código QR, herramientas de apoyo al protocolo de bioseguridad para la mitigación de COVID-19 de la Universidad del Magdalena. Se le priorizó aquellos proyectos que buscaban dar una solución o mitigar de una u otra manera todo el impacto del COVID-19. Bueno, ahí fue cuando nosotros participamos con el proyecto actualmente que está financiado por la convocatoria. En este proyecto participan dos grupos de investigación. Está el grupo Psicología de la Salud y Psiquiatría, donde la directora es la profesora Carmen Caballero, ella es psicóloga, doctora en psicología, y está también aliado un grupo de investigación de enfermería. La ubicación de los códigos QR será en las puertas de ingreso de cada oficina administrativa. Las personas podrán hacer lectura del código con la cámara de su celular, el cual les mostrará la escala de riesgo de ese lugar y las recomendaciones que debe tener en cuenta a su ingreso, permanencia y posterior retiro de esta. ¿Cómo se accede? Va a haber un código QR en la puerta de cada oficina que fue tomada para el trabajo y se lee con el celular. Normalmente los celulares traen esta lectura de código QR, pero también la hemos vinculado en la aplicación. Es decir, si no tiene el lector, porque algunos celulares no tienen el lector de código QR, la aplicación lo brinda. ¿Qué tiene el de PUS, más allá de mitigar el COVID? Es que es una aplicación que va a quedar para la universidad.